Saludos, y este es Radio Bimba, y estamos en vivo transmitiendo desde Puerto Plata, Puerto Rico. Saludos, Puerto Rico. Este es Puerto Plata. Estamos transmitiendo por la WPRA990.com y a la misma vez por nuestra estación radial visual red social llamada Poesía PR, que nos pueden encontrar en YouTube, youtube.com/poesiapr. Hoy estaremos transmitiendo precisamente desde aquí. Estamos trabajando con un proyecto muy interesante. Algunos ya ustedes saben que estamos haciendo un programa dirigido a la cocina canábica, y eso significa la cocina usando el cannabis como uno de los ingredientes. Nuestro proyecto está dirigido a que sea comida caribeña. No hay muchos proyectos, y menos en español, hablando sobre la alimentación usando el cannabis. Ustedes saben que en Puerto Rico y en casi un sinnúmero de estados, casi 30 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, y en el mundo, un sinnúmero de países, he escuchado hasta 12 diferentes países donde ya el cannabis se está usando como una herramienta medicinal, como una más dentro de este gama de ayudas para personas, por ejemplo, con cáncer, Alzheimer's, con artritis, con sinnúmero, 14 diferentes condiciones, hipertensión, problemas de sueño. Hay un sinnúmero, y pueden buscar toda esta información en lo que es la página del Departamento de Salud en Puerto Rico, y a la vez buscar allí las diferentes condiciones y los procesos para que usted pueda ser certificado y conseguir una licencia para poder consumir cannabis en su hogar. Hay una ley que se estableció el año pasado. Ya el gobernador García Padilla había hecho era un acuerdo para que se empezara a investigar en Puerto Rico. Y hace un año, menos de un año, se estableció esta ley específicamente en Puerto Rico, con una serie de acuerdos, una serie de reglamentos, con una junta para el consumo de cannabis en la isla. Nosotros somos el único chef, este servidor que está aquí, soy el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10 y media a 11 de la mañana en este programa de trabajo social. Es un programa de trabajo social, somos trabajadores sociales, y como trabajador social hemos estado a favor de la ilegalización o la despenalización y de la no persecución de las comunidades marginadas. Y precisamente una de las herramientas que se ha usado desde hace 50 años ha sido la ilegalización del cannabis. Por ende, nosotros hemos estado a favor de la ilegalización, de la despenalización. Y esto no es free willy, esto no es para todo el mundo. Esto, como los cigarrillos, como el alcohol, como las mismas farmacias, un sinnúmero de diferentes limitaciones y reglamentaciones que se están dando a nivel país para que eso se dé. Les menciono que en países y en Estados Unidos y en otros lugares, ya se ha estado dando en Uruguay, por ejemplo, en España hay cierto nivel, en Israel, que es el líder por excelencia en el mundo con investigaciones a nivel allá en Israel. Se puede consumir para todos los que están escuchando, que pudieran estar con la mentalidad esta cerrada de la religión. Pues en Israel, donde es la Tierra Santa, esta semana, hablando precisamente de la Semana Santa para aquellos que son católicos o cristianos, pues en Israel, Tierra Santa, tiene una ley bastante abierta para el consumo, no solamente el consumo medicinal, sino también el consumo medicinal y recreacional. Porque allí se han hecho una serie de investigaciones muy importantes para el mundo, donde han encontrado particularmente los cannabinoides que hacen. Cannabinoides son unos elementos dentro del cannabis que
tienen un parecido a lo que el CB1, CB2 que nosotros en nuestros cuerpos tenemos, y que el cannabis tiene la capacidad de integrarse para comunicar en ese sistema circulatorio, en ese sistema nervioso, en ese sistema físico, y que a la misma vez ayuda a aumentar a lo espiritual. Pero esas investigaciones, el programa de hoy no se trata de eso, vamos a darle una continuidad a los que hemos tenido. Los últimos tres programas de Radio Bemba se han enfocado en el tema de la educación, porque estamos justamente ante una situación bien compleja, y desde mi punto de vista, desde este trabajador social, me es importante que ustedes sepan que la lucha no está ganada, que este es el momento para reaccionar, para educarse, para buscar la información, para poder dirigirse a la organización y salir a la calle. Estaremos celebrando en cuestión de semanas el primero de mayo del año pasado. Ustedes recordarán, fue un momento histórico bien violento en la isla, donde en la calle salieron estudiantes, los mejores estudiantes, y fueron miles o cientos de miles de puertorriqueños, no solamente estudiantes, pero adicional a los estudiantes, que salieron a la calle a protestar. Quiero que se acuerden de ese momento, porque es importante no olvidar la historia. Cuando hablamos de lo que ocurrió en aquel entonces, los estudiantes que hoy por hoy se están reivindicando ante el país, precisamente porque todos en este momento estamos entendiendo. Yo digo todos porque hasta las personas más recalcitrantes de este país, los que están a favor, no importa qué, de un partido político, no importa cuán ridiculeces estén realizando, no importa cuán abusos estén realizando, no importa cuánta persecución, cuánto sobrepoder del Estado han estado, o abuso del Estado hayan estado usando o aplicando a los ciudadanos, siempre hay alguien que son en este momento los muchísimos menos que estarían a favor. Y eso ocurrió hasta en el momento de Hitler. Y sí, estoy comparando. Y sí, estoy comparando lo que está ocurriendo con lo que ocurrió allá en Alemania y lo que ha ocurrido en todas las dictaduras alrededor del mundo, los Pinochet de la vida, los Batistas de la vida, los Trujillo de la vida, toda esa dinámica. Y estoy hablando desde la República Dominicana, por cierto. Estoy haciendo esa comparación con lo que está ocurriendo en Puerto Rico, porque es vergonzoso lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y este es el momento de usted educarse y de usted organizarse, de las comunidades, las que sacaron el pueblo hacia adelante después de Katrina, lo sigo diciendo porque aquí gobierno no existió por muchísimas semanas, y cuidado si no, todavía no se ha visto gobierno central en ninguna de las comunidades. Todavía los que me están escuchando saben que eso es verdad. Y este momento histórico que estamos hablando de ya el 2018, ya casi 7 meses, todavía hay gente sin electricidad, sin agua, sin servicios, la basura, los árboles y los postes tirados en el piso. Sí, desde aquí estamos diciendo eso. Y hemos estado en diferentes entrevistas aquí en la República Dominicana, y hemos estado hablando precisamente sobre los eventos vergonzosos, ¿no?, de este gobierno abusivo. Y ahora estamos frente a un nuevo abuso. Están persiguiendo a los más vulnerables, nuestros ancianos, los más vulnerables de nuestro país. Y añádenle los estudiantes de educación especial, los maestros, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud. Toda esa está justo, todo eso está justo en juego. O sea que lo importante y lo que les estoy planteando en este momento es la organización. Y ya nosotros tenemos una gran experiencia, que es la recuperación que sigue siendo en camino por parte de nuestras comunidades. Esa misma energía que usamos para echar pa'lante a nuestras comunidades, para cortar los árboles, para abrir los caminos, para conectarnos, para llevarle comida a aquellos que necesitan, para llevarle ayuda a aquellos que necesitan agua,
aquellos que necesitan. Y estamos hablando, sí, de todos nosotros que estuvimos allá sirviendo en el centro de la isla, en las comunidades, en nuestros vecindarios, haciéndole llegar a esas personas la ayuda más necesaria, a los que no podían. Este es el momento de usar esa misma organización, para llevarles un mensaje claro y contundente. El mensaje que tenían los estudiantes el 1 de mayo pasado. Ese mismito mensaje, el mensaje de unidad, el mensaje de que la Junta de Control de Abuso, de Persecución, de Saqueo, que hemos estado diciendo aquí durante los últimos 2 años, saqueo total. La Junta no vino aquí para resolver absolutamente nada para con los puertorriqueños. Tengan eso sumamente claro. La Junta de Control no vino aquí para ayudarlo a usted, señora. Y yo ya no escucho, fíjense, hace tres años atrás, escuchaba a algunos puertorriqueños diciendo la barbaridad de que bueno que vienen los americanos para salvarnos, de que bueno que viene la Junta para salvarnos, de que nos van a sacar los bandidos corruptos. No, gente, no, eso ha sido y usted hoy lo tiene como hecho. La Junta de Control aquí en Puerto Rico, esa imposición por parte de esa dictadura, por parte del gobierno norteamericano, y esa dictadura, abrazos cruzados en el caso de los políticos puertorriqueños, que sabemos que muchos de ellos, yo siempre dije que debieron haber de entrada haber dicho, yo no voy a participar en ninguna elección, porque eso de imponer una junta a Puerto Rico, aparte de que es una vergüenza mundial, totalmente desacredita todo elemento democrático de cualquier país. Olvídense de la democracia si tú estás imponiendo y todo lo que tú quieras hacer. Y esto es partiendo de la premisa de aquellos que piensan que teníamos una constitución antes de... No todos pensamos eso, pero partiendo de la premisa de que algunos pudieran pensar eso, de que teníamos una cierta democracia, de que aquí las elecciones eran libres y soberanas, de que aquí nosotros teníamos la potestad para elegir a nuestros corruptos, digo, a nuestros políticos. Esa realidad se esfumó. Y lo correcto era que los candidatos y todos los candidatos a diferentes puestos, incluyendo a nivel de alcaldes, incluyendo a nivel de senadores y representantes, deberían haber dicho cruzado de brazos. ¿Eso o asumir una postura agresiva para sacar esos bandidos de aquí? Hoy por hoy, nuestras personas más vulnerables, que son nuestros ancianos, que son los que reciben ayudas, que son los que están de alguna forma u otra en algún tipo de ayuda estatal o federal, o recibiendo sus pensiones, esas personas están en grave peligro. Nuestros estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes de todas las universidades, porque ya esto dejó de ser de un grupito. Hay un dicho bien famoso que dice, cuando vinieron por aquellos, yo, como no tenía nada que ver, yo no me involucré. Cuando vinieron por los otros, tampoco. Eso tiene que ver con esa gente, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando vinieron por mí, no había nadie quien sacara la cara. Eso es algo que está ocurriendo y que no podemos permitir. Hoy sabemos que precisamente en el momento en el cual estamos hablando, están persiguiendo a todos. Y lo están haciendo de una forma bien estratégica y poquito a poquito. Eso es un hecho. O sea, un hecho. Nuestros pensionados, nuestro sistema de educación, las riquezas más importantes, o sea, lo que hace cascajo y billete en este país, como por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica, están tratando de vendérsela y revendérsela y saquearla. Y eso es para los amiguitos que están adentro, que son los corruptos, ayudando a los que están afuera, y la Junta de Control Fiscal. ¿Para qué? Para pagar las deudas. Para eso es que vinieron a este país. La Junta de Control Fiscal, o sea, la Junta de Saqueo, vino aquí para vender todo lo habido posible que tenía algún tipo de valor. Privatizar las riquezas, dirigírselas y enviárselas allá a los accionistas, a los que compraron los bonos, a peseta o a chavo o a 10 chavos, y hoy quieren que se los paguen a dólar. Todavía no estoy escuchando un movimiento organizado. Yo hago la convocatoria aquí, un movimiento organizado para darle seguimiento a lo que planteó el señor Trump, que tampoco tenemos muchos cariños contra el señor, pero
o a favor del Señor. Pero cuando estuvo aquí, planteó a Geraldo Rivera que debería de desaparecer la deuda de Puerto Rico, porque después del huracán iba a ser imposible. Todavía estamos planteando que si esa deuda existe, yo soy uno de los que piensa que todavía no he visto la evidencia suficiente, pero sí estoy 150% claro en entender que este momento en Puerto Rico, nosotros tenemos una situación grave, una crisis humanitaria, precisamente en este momento, una crisis humanitaria, y que por ende, esa deuda, aparte de ser injusta, porque nadie ha podido explicarla correctamente, nadie ha podido hacernos entender, ni a nosotros, ni al mundo, ni a Washington, ni a los políticos habidos y por haber, porque nadie ha hecho una investigación forense, una investigación económica forense de este país, para saber exactamente de dónde vino, cuánto exactamente es. O sea, se habla desde 75 mil millones hasta ciento y pico de mil millones de dólares. Y todavía hoy, o sea, a 4 años de haber estado escuchando la medicina amarga, la medicina Luis Fortuño de la vida, yo le estoy planteando a ustedes que eso ha sido un sabotaje totalmente, una propaganda totalmente para justificar la venta. Pero ese es otro programa. Hoy por hoy tenemos que reorganizar nuestras comunidades y enfocarnos hacia desaparecer la deuda, hacer escuchar el mensaje del presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, ese mensaje que quede evidenciado en la historia y que haga y que, haya, que exista una lucha organizada entre los puertorriqueños en la isla y nuestro poderoso brazo en la diáspora, nuestro poderoso brazo de puertorriqueños y latinos que sacan la cara todos los días. Ustedes han escuchado en este programa cómo hemos entrevistado a decenas de personas que están envueltos y involucrados en las luchas allá, que tienen que ver con Puerto Rico acá, y que no vayan a hacer lo que hicieron con, por ejemplo, con los Dreamers, que en algún momento los Dreamers, quienes son los jóvenes indocumentados que viven y han vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos de Norteamérica, que estudian en las escuelas de Estados Unidos de Norteamérica y que han estado allí toda su vida, en algún momento se planteó que si las ayudas para Puerto Rico o si las ayudas para los Dreamers. Y esa postura, ese planteamiento se lo trajeron principalmente a los hispanos, a los líderes puertorriqueños allá en el Senado, para que tuvieran que escoger entre los menos o lo menos malo. Es un chantaje total. Yo he estado planteándole a todos ustedes que hoy por hoy no hay excusa para buscar información. Es importante saber que nosotros tenemos un gran poderío de movimiento en los Estados Unidos de Norteamérica, con una diáspora que representa muchísimo más en población de lo que representa precisamente la población adentro. O sea, nosotros tenemos más puertorriqueños afuera que los que tenemos en la isla. Y eso dicho, no hemos sabido capitalizar, aunque estamos viendo que este señor Rosselló, el actual, ese mismo, ese señor ha estado haciendo campaña para los alcaldes, los representantes y los gobernadores en Estados Unidos de Norteamérica, precisamente en Florida, donde se dice que han llegado tantos miles de puertorriqueños. Este señor ha estado allá haciendo campaña, ¿sí? Mientras debe estar aquí haciendo trabajo, porque sabe que aquí no tiene ninguna función, pero ha estado allá. O sea, que ese poder de lo que viene siendo nuestra influencia, de las cosas que pudiéramos necesitar, está allá. Y no hemos sabido capitalizar, y nosotros podemos capitalizar simple y sencillamente, primero educándonos sobre el tema, haciendo saber, haciendo llegar, haciendo comunicaciones con nuestros parientes, tan sencillo como eso. O sea, si cada uno de nosotros planteara que se necesita seguir reclamando la desaparición de la deuda de los puertorriqueños allá en los Estados Unidos, como herramienta cualquiera
a la posición de cualquier político norteamericano, ya sea de Florida, ya sea de Nueva York, ya sea de Texas, ya sea de Chicago, donde tenemos masas de puertorriqueños. Ese debe ser la convocatoria de cada uno de nosotros, ese debe ser el llamado de cada uno de nosotros a los parientes que tenemos allá. Bueno, eso dicho, y regresando aquí, organizándonos, buscando la información, caminando en la marcha del año pasado, de mayo, primero del año pasado, cientos de miles de puertorriqueños fuimos. Se debe convocar y hacemos el llamado desde aquí a esos mismos estudiantes que hoy están reivindicados. Están reivindicados con la historia porque lo que ellos estaban diciendo, predicando, lo que ellos estaban planteando, esto de desaparecer la deuda, esto de que no subieran las cuotas en la Universidad de Puerto Rico, esto de que una universidad, una UPR, no esta división y vamos a crear los kioscos para venderlos, no. Estas eran 11, creo que eran 11 diferentes pedidos que estaban haciendo los universitarios en aquel entonces. Debemos regresar a esa reorganización. Ellos son la energía del país. Ellos son quienes, por simple y sencillamente tener el standing de haber dicho la verdad en el momento adecuado, son los que deben hacer la convocatoria. Sí, en este momento histórico de Puerto Rico, hacer la convocatoria para nuevamente en este primero de mayo, con suficiente tiempo, hacer una marcha no vista en el mundo entero, sacar los 3 millones que tenemos aquí en Puerto Rico a la calle y nosotros pedir o reclamar nuestro derecho a lo que es la democracia, sacando la junta de robo fiscal de nuestro país, reclamar lo que es nuestra libertad económica, sacando y desapareciendo en esa deuda que tanto controla las decisiones, controla y define las decisiones del gobierno en el país, el gobierno puertorriqueño, y que tanto interés tienen aquellos buitres que siguen saqueando, dándole vuelta a cada uno de nosotros como si estuviéramos en descomposición. Este es el momento de hacer el llamado a que este primero de mayo, y lo estoy diciendo con suficiente tiempo para que los universitarios se organicen y que podamos no solamente hacer la marcha, pero a la misma vez celebrar la marcha del primero de mayo del año pasado, el Día de los Trabajadores. Debemos estar caminando en esa dirección. He dicho eso porque se ha estado solicitando a alguien que saque la cara. Yo creo que los estudiantes son los que tienen precisamente ese poder. Yo creo que son los estudiantes que tienen esa legitimidad de convocatoria. Me parece que no, si existen políticos, yo creo que están demasiado demanchados y demasiado comprometidos para hacer ese llamado. Pero estamos a semanas, semanas de poder hacer una marcha increíblemente significativa. Tenemos muchísimas razones, como ya les mencioné, nuestros pensionados, los estudiantes de todas las escuelas públicas, la amenaza de cierre. Hoy por hoy todavía están cerrando escuelas. Conozco de muchísimos casos donde están cerrando escuelas, pero estamos hablando de esta semana y de la semana pasada y la semana anterior. O sea, están cerrando escuelas, están transfiriendo maestros, están botando maestros. Eso es un hecho. Eso no me lo estoy inventando. Ah, que no está saliendo en los medios de comunicación. Pues mire, gente, déjeme decirle algo. Tan reciente como esta semana, y no voy a mencionar nombres, fallece una maestra. Desde aquí, desde nuestro corazón, le enviamos a esa familia toda la paz habida y por haber, nuestro pésame de nuestro corazón. Porque, oye, nos encantaría si ustedes se acordaran de alguien que se llamó David Sanes en la lucha a favor de sacar la Vieques. ¿Se acuerdan de esa lucha? No hace tanto. Estamos hablando de que hace 18 años atrás, 15 años atrás, más o menos. Estamos hablando de que para el 2001, 2000 ya se estaba gestando y se dio una lucha en el 90, en el 99, una marcha en el 99 que rellenó de lado a lado la autopista Ferré allá en el área metropolitana. Y yo creo que estamos a tiempo, a semanas, para poder convocar una marcha de país, para sacar primero la Junta de Control Fiscal, hacer desaparecer la deuda, que yo creo que deben ser los dos elementos, y claro está,
los créditos, cómo se plantea esa señora que está cobrando 600 mil dólares, increíble, o sea, la lista y sigue y sigue y sigue empeorando. Cada vez que contratan a alguien, esa junta, o sea, ellos mismos gastando 300 millones y gastando dinero tanto, avergonzosamente, en ningún momento de la historia de este país se le ha pagado sin funcionario alguno 300, 400, 600 mil dólares. Más que el presidente de Estados Unidos y de muchos países en el mundo, yo diría de todos los países en el mundo. Bien, eso dicho, pues hace poquito, hace unas semanas atrás, fallece esta maestra justamente en el salón de clase. Y todos dicen lo mismo, no es que me estoy inventando y tratando de asumir, porque sería irrespetuoso de mi parte asumir la muerte como una herramienta. Pero en aquel entonces, David Sanes, que era este guardia en una caseta allá en Vieques, bueno, cuando estaban tirando o practicando los bombardeos, se le puede llamar como sea, lo que es importante es que eso era vergonzoso y asqueroso, el tirar bombas a un pueblito, una islita rellena de personas y personas con PTSD por todas partes, o sea, post-traumatic syndrome, y lo sabemos porque estuvimos en los salones de clase en aquel entonces cuando bombardeaban, que se meneaba el salón de clase y el piso. Pero David Sanes fue asesinado o murió como consecuencia de una de esas bombas de práctica en aquel entonces, y se convirtió en el símbolo que unió a los puertorriqueños, o parte del símbolo, porque ya había un gran movimiento. Pero creo que David Sanes ayudó a como que a englutinar, ¿no?, a todos los sectores, no importaba el partido político, y eso es algo que tenemos que hacer en este momento, descartar los partidos políticos que no han sido absolutamente funcional para nosotros en Puerto Rico, no lo han sido, no han sido parte de la solución durante los últimos 8 meses, 7 meses de la historia de Puerto Rico, han estado ausentes. Ah, que los alcaldes, pues sí, los alcaldes, pero no estamos hablando de partidos como tal, estamos hablando de que en este momento tenemos que pensar en un David Sáenz, por ejemplo, y recordar que ahora tenemos la potencialidad de otro símbolo, un maestro o una maestra fallecida en un salón de clase, vergonzosamente. Y que sea ella y su compromiso con nuestro sistema de educación, que sea ella y esa inquietud de ese nerviosismo. Todo el mundo está de acuerdo con que este estrés, esta ansiedad, ¿no?, por estar en un salón de clase y la amenaza de posiblemente, porque lo que ocurre es que pierden los trabajos, y eso está ocurriendo con cientos de maestros alrededor de la isla. Lo que pasa es que están muy callados y sabemos por qué, por lo que ocurrió con las asociaciones y las federaciones hacen con el tiempo de Fortuño, que fueron cerradas, perseguidas, la ley cambió, esto de en una democracia hacer protesta, aunque está garantizado por las constituciones, fue descartado por unas leyes y la gente tiene miedo, y eso lo tenemos muy claro. Cierro diciendo, los invitamos para los mercados agrícolas naturales, el de Rincón, que se da todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y el de Ponce, que se está dando en este momento, todavía tienen tiempo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este ha sido el profesor Raúl Morris con ustedes todos los sábados de 10 y media a 11 de la mañana, y este ha sido Radio Bimba. Bendición y cuídense mucho.